Ambiente inmejorable a escaso instante de que arranque el derbi barcelonés. Vamos a vivir un partido de esos que deja huella en las dos aficiones. Se verán las caras Barça y Español, Español y Barça. Y un objetivo para el Barça, Manolo, no confiarse en su superioridad técnica. Y uno para los pericos, no despistarse en defensa. Los dos bandos cuentan con dos grandes nombres en sus filas. Y vamos a fijarnos en uno de cada equipo, Paco. Dos jugadores diferentes, pero que siempre están ahí, Manolo. No vamos a poder quitarle el ojo a este duelo de titanes. Mira, Paco, todo apunta a que este equipo va a intentar provocar el caos en el equipo rival con una presión en todo el campo. Ya hemos visto en otros partidos, Manolo, que el entrenador no para quieto en la banda y que está siempre exigiendo a los jugadores que presionen. Estos son los titulares del Español. Paco, no sé si el entrenador le habrá robado la carpeta al rival, pero repite el mismo sistema, 4-3-3. Eso parece, Manolo, pero en realidad no es raro, porque ahora mismo muchos equipos utilizan esa táctica. Será el Fútbol Club Barcelona el que ponga la pelota en movimiento en un partido que comienza ya. Luis Suárez. Coutinho. Puede batir al meta. Saque de esquina para el Barça. Magnífico saque. Aleja el peligro de su portería. Tira Dembélé. ¡Gol! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Ha sido todo un golazo, Paco, le pegó según venía. Y también hay que destacar el pase, Manolo, creo que nadie se lo esperaba, y menos el goleador. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Victoria momentánea del Barça cuando se saca de centro. Darder. Marroca. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. Borja Iglesias. Sergio García. Está en situación. ¡Qué bien el empate! Pero ¿dónde vas, alma de cántaro, que tenías toda la portería delante? Eso es lo que pasa cuando la quieres colocar a la escuadra y pones mal el cuerpo. Lenglet. Busquets con el balón. El rival no juega bien y se pasa la espalda, puede llevar peligro. Bloquea bien. Dembélé. Luis Suárez. Busquets con el balón. Messi. Rebota en el trencillo y sale en otra dirección. Leo Messi. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Marroca. Veo peligro en esta. Puede aprovechar el espacio. Chuta ahí. Golazo, 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 golazo. ¡Qué golazo! Volvemos a las tablas. Nuevo gol. Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Iban perdiendo, pero tras empatar ahora tendrán mucha más moral que sus rivales. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse.
Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. Leo Messi. Dembélé. Luis Suárez. El esférico bajo el control de Messi. Suárez. Muy bien, ha conseguido despejar. Paco, echemos otra ojeada al gol del empate. Le ha dado con potencia a la izquierda de la portería y desde su posición solo podía ser gol. Pone el balón dentro del área. El portero no se anda con chiquita y mete los puños. El árbitro está atento y cobra la falta y marca tiro libre. Marroca. Borja Iglesias. Darder. Pérez. Pierde la posición y el balón queda suelto. Busquets. Leo Messi. Magnífico pase de Messi. Luis Suárez. Leo Messi. Corner favorable al Barça. Un córner de manual. Centro despejado y pasa el peligro. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Se ha colado. Ese centro va al área. ¿Cómo lo ha sacado Paco? Yo ya la veía adentro, Manolo. El pase no le sale como esperaba. Dembélé. Marroca. Darder. En estos partidos se curten los grandes equipos. Los partidos con... ¡Qué bien filtró con intención! Dembélé. Envía hacia adelante para despejar. ¡Dios mío! ¡El cuero es mío y no me lo quitan! ¡Qué bien buscó el hueco! Ese pase al hueco puede hacer daño. Coge el balón suelto. Corta el pase y puede haber contraataque. Nos acercamos al descanso y el partido no podría estar más igualado. Entre el Español y el Barça, Paco. Desde luego, Manolo, y los pericos están aguantando como unos campeones. Leo Messi. El balón queda suelto, lo pierde. Borja Iglesias. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. El centro de Messi no es bueno. Darder. Hernán Pérez. Javi López. Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos. Leo Messi. Toda la banda para Luis Suárez. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? 3 minutitos. Nos frotamos las manos. Ese va a ser el tiempo de descuento. Lo que no sepas tú no lo sabe nadie. Gracias, Antoñito. Es córner que va a ejecutar el Español. Saca el córner y balón al área. El cancerbero mete los puños. Y dispara. Rechaza el guardameta. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a 1 en el marcador. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Ha marcado el gol del empate y eso le tiene que haber dado mucho. Comienza la segunda mitad.
Atención, que el pase robado. Ahí puede haber una oportunidad. Qué bien se incorpora desde el lateral. Busca el gol desde ahí. ¡Y golazo! Gol, 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 que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Dios mío, Paco, qué gran remate. Y eso que no lo ha hecho con su pierna buena. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. El marcador parcial es desfavorable al Español. Darder. Luis Suárez. Magnífico pase de Messi. Lo intenta. Le pega en el cuerpo. Nada, nada, que no consigue sacar la pelota y la tiran arriba. Es Messi el que intenta entrar en zona de peligro. Coutinho. Gol, 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 gol. Toca en el palo y es gol. ¡Qué gran disparo! Y ese palo ha sido providencial para despistar al portero. No sé si decirte que el disparo iba con toda la intención o un pelín desviado, y el jugador ha tenido suerte. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. David López. Borja Iglesias. Marroca. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Supera su marcador. Otra conexión perfecta. Leo Messi. Excelente pase al espacio. Gran balón entre líneas para Coutinho. Levanta la mano Ruiz, porque hay noticia. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. Envía perfectamente el balón a su compañero. Busquets. Coutinho. Marroca. Pérez. Sergio García. Lo intenta. No sé si debería seguir intentándolo. Se va a hacer daño de verdad. Pues el técnico parece no verlo igual que nosotros, Manolo. Llegado a este punto del partido, solo puede tratarse de un cambio táctico. Entran no uno, sino dos jugadores. O el míster tiene las ideas muy claras, o no quiere perder ni un segundo más de lo necesario. Pues ahí lo tienen, la noticia siempre en el FIFA. ¡Ojito al chut de Messi! Suárez nunca falla esa. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Han enlazado muy bien la jugada, permitiendo que se plantara frente al portero y pudiera batirle. Bueno, Paco, si tenías alguna duda sobre quién iba a ganar el partido, creo que con este gol del Barça está resuelta, ¿no? Los rivales yo creo que están ya pensando en el próximo partido, o en la cena, o en cualquier otra cosa. El partido cada vez está más desequilibrado. Víctor Sánchez. Madre mía, para dar pases así.